long wait, but we won't give up now. You crave the love I gave, and we'll do it again. A cold night getting warmer now. The ground shakes as our love gets loud. We are the champions, the champions of the night. We are the champions, the champions of the night. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a la temporada 2 de la South American Overwatch Circuit. Por lo pronto, aquí está acompañándolos en esta partida quien les habla, Juan Marco Kerikeyon Quiroga, y me estará acompañando a mi lado el gran Onar. ¿Cómo estás, Onar? Muy bien, Keri, muy contento de volver finalmente después de este largo break. Volvemos a otra temporada, Season 2 de South American Overwatch Circuit. Y qué mejores equipos para abrir la temporada que Keep Backstab. Realmente, dos equipos de enorme calibre, de enorme nivel. Keep Gaming, que viene de haber conseguido, si no me recuerdo, un segundo puesto en la anterior temporada, en la temporada 1. Y Backstabbed, que viene como el nuevo de la liga, acaba de ganar lo que sería la Wildcard hace unas semanitas atrás. Y hoy está teniendo
la oportunidad de presentarse con su equipo, que son meramente argentinos, jugadores argentinos, y el lado de Keep Gaming, jugadores de Brasil, con una integración de jugador argentino, pero bueno, en su mayoría tienen esta cuestión. Y nada, como te decía, Backstabbed, un gran equipo porque se acaba de integrar a esta primera división de la SAOC. No es menor, ¿no? Porque la verdad que tuvieron que jugar contra equipos de gran calibre como fueron Six Sense, si mal no recuerdo, contra gente Six Sense de Perú, ¿no? Después había un equipo chileno y había varios equipos, ¿verdad? No sé si te acordás tanto de eso, fue hace un par de semanitas ya. Sí, me acuerdo claramente, pero acá vamos a ver cómo se manejan los chicos. Vienen fuertes igual, más o menos al nivel de lo que estarían siendo Centaurus y SD para lo que es la primera división. Así que seguramente puedan dar un buen display. Pero viajamos el primer mapa, en este caso vamos a ir a King's Row, un mapa muy conocido, muy común ya a estas alturas. Y vamos a ver qué tipo de composiciones quieren agarrar los chicos para el comienzo. Vamos viendo ya por el lado de Keep Gaming, Olé con Reaper por ahora, Nitro con su clásica Tracer, Honorato nuevamente con su Diva, Fasty clásico Winston, Wings sacando Sombra por ahora y Dani con su Ana. Linda composición, ¿no? Es una composición muy bonita, muy reservada, vamos a decirle con ese término, reservada para este mapa. Es típica, sí, claro que es típica, por una cuestión, en cierto modo, de la seguridad que tiene Sombra, que se habilita Sombra en este mapa para, bueno, el control de los packs de curación, de los health packs, es muy importante, demasiado importante, y, bueno, como te digo, marca un punto de influencia necesario el coso, aunque vemos que no, Wings acaba de dirigir a Lucio nada más, o sea que tenemos Lucio por un lado, por Wings, Dani con Ana, y Ole va a estar con Soldado, vamos a ver mucho seguramente el Anavisor. Sí, es interesante cambio, nuevamente vuelven a casi la estándar dive, cambian Señata por Ana. Bastante estándar para la defensa, se ve muy común en King's Row. Increíble verlo luego de todos los cambios que han habido de meta últimamente, tanto en Contenders como en el Mundial de la World Cup. Pero ya podemos ver un poco más de flexibilidad por el lado de Backstab. Vemos que van a salir con una especie de counter dive, ahí vemos salir el Reinhardt, la Zarya, el McCree. Capi con ese Genji, vamos a ver si pueden hacer buen uso. Vale aclarar que el ulti Zarya fue una modificación que ahora no se puede escapar una vez sos agarrado. Así que es una buena tool para jugar contra Daiko. Sí, ya vemos que se llegan al punto muy rápido, pero medio soñamos ahí fornito con Tracer sobre la estatua. Se manda hacia adelante a bajar a Olé. Capi con ese Genji no lo logra, va a tener que retraerse. Gasta el reflex, salvado por Halsen con esa burbuja. Mantienen el punto, nadie cae hasta ahora, un rato medio low. Se van a curar un poquito, mantener ahí Fasti arriba de la estatua. Bien protegido con su escudo, pero queda destruida la backline. Vamos a ver si van a poder hacer un pick up ahí. De ese flash es muy comprometido. Cae casi en la mano de Nitro, solo crece el Necro en tanto. Ahí Fasti hace otro 3 sobre de ese flash. Ya sin esa Bifi frontline no van a poder hacer mucho. Se van a tener que retraer rápidamente y esperar el siguiente ataque. Bueno, realmente, como te digo, hablando un poquito agresivos este intercambio, ¿no? El intercambio de un asesinato por el mecha, como vos lo dijiste, eso te cuesta un poquito la primer parte, ¿no? Pero bueno, tiene que obviamente repegarse el equipo de Backstabbed, volver a intentar el ataque y ver qué tal funciona con ese Reinhardt, ¿no? Isaria. Están con una mentalidad muy agresiva, muy derecha. Veamos el Nanobu sobre Winston, increíble herramienta contra esa composición de counter dive. Cae uno, cae dos. Cae la backline rápidamente de Backstab y enseguida se retraen. Otro pica sobre ese flashes, los retraen hasta la base y se ensagan de acá, 2 minutos 30 restantes. Bueno, otra vez jugando el juego, ¿no? Fácil, muy bien, un Anobus de Dani sobre él. Bueno, realmente sorprendió que no haya sido un Anobizer, pero no, la verdad que también se suele ver mucho a esos Winston Anobuseados. Ahí se ve la facción, ¿no? Dos bajas súper importantes que replegó el ataque por totalmente. Vale aclarar el trabajo de Nitro, que está cerrándolo solo él mismo con Tracer de la entrada de arriba. Ahí al fin y al cabo logran pasar con ese McCree. Está con el está descargado, tiene 4 definitivas, casi 5, casi 6 en realidad. Ahí vemos el dedo para Zonic, sale rápidamente la Matrix, no por bloquearlo, y la pulso sobre vencido el people por parte de Nitro. Gracias al block que hizo Honorato, Fasti se logra llevar a Capi y van a tener que retraerse nuevamente. Cae el Epicor también. Cae de ese flash ante los Kick Rockets de Olé. Muy buena defensa por parte de los chicos de Keep y mantienen toda su definitiva. Sí, lo están yendo concentrados los muchachos de Backstabbed. Se le están complicando, están muriendo en turnos.
vimos ahí una definitiva un poco que no funcionó. Creo yo que también sería momento de dar oportunidad a otros personajes. No sé si McCree en este caso es una gran opción. Yo probaría más por un Razer para poder hacer lo mismo que haciendo Nitro, ¿no? Molestar como corresponde. Mantiene bastante estable la pelea, se está recuperando un poco la defensa y ahí cae ese pico, cae Kaiser. Lo logran retraer, gastando todas sus definitivas en la defensa. Sí, 0.45 segundos es lo que queda para poder intentar capturar de parte. Vemos que Norata termina cayendo a mano de Capi, que es una buena baja, muy importante, ya que ahora si se agrupan rápido, atacan los 6 al momento indicado, están con uno menos la defensa. Vamos a ver si aprovechan eso. Rápidamente, un buen combo de quebrantapelos con High, con The Dice. Mándase la backline con el bus, ese bus nuevamente la encierra ahí. Rápidamente y logra llevarse al 2. Nitro con la pulsa. Muy buenos pickups, muy posicionado. Cae Nitro con el Capi, pero no se sucede por el momento. No tiene que retraer nuevamente Backstab, están muy presionados. Van a terminar yendo a la tumba a manos de un Orate Fasti. Van a tener que retraerse con estos 5 segundos restantes. Logrará llegar Capi al punto y no lo logra, no va a llegar nadie y va a ser primera ronda defensa completada para los chicos de... Bueno, una cuestión es muy importante para charlar acá de esta parte, ¿no? De esta primera ronda. El ataque no encontró su punto de conexión entre sus jugadores. Creo yo que también fue un problema a la hora de decir, bueno, cómo nos composicionamos de tal manera que sea más fácil realizar bajas. Les costaba mucho realizar una baja. Les costó todo momento bajar a Fasti. Les costó bajar a Honorato del Mecha. Lograron solamente una vez hacer eso. A Nitro, Nitro fue un problema. Si bien lo mataron 2 veces, Capi logró hacer una gran sentencia sobre él, le complicó muchísimo y claramente encima Olé estaba a las afueras dando daño free, no le podían llegar a Olé, eso también es un problema. La composición, como te digo, bien dijiste vos, de Zarya Reinhardt está muy fuerte en este formato, mejor dicho, no en este formato, sino en este momento, debido al aumento de la velocidad de ataque de Reinhardt y a la nueva posición que tiene la oleada de gravitones de parte de Zarya. Son 2 puntos, como te digo, muy importante y que claramente se podrían haber visto más fuerte, ¿no? A la hora de ser un gravitón que conecte con más personas que de 3 y estas cuestiones, hubiese sido otro punto de cambio. No lo fue así, realmente ahora van a tener que sustentar la defensa un poquito más de un 50%. Es complicado, no imposible, pero bueno, vamos a ver qué tal plantea. Cuenta por ahora un poco la formación que hay en los muchachos de la defensa de Backstabbed. Bueno, vamos a ver que van a salir con una composición bastante estándar, es la misma composición que tenía. Cambio de Ana por Señata, en este caso de Little Core. Y va a ser una dive estándar básicamente. Del otro lado, por ahora vemos también lo que sería una dive estándar. Vemos a Fast y a Wings con ese hand. La composición en el... No adapten demasiado. Vale aclarar que creo que el problema más grande de la ronda anterior fue tanto que no aprovecharon el matchup de D.Va contra Zarya y no aprovecharon cambiar el Genji para poder hacer un poco más daño a la habilidad de gravedad. Pero rápidamente empieza ahí la pelea, Honorato ya en Skagron ahí, Capi buscando una entrada ahí para el equipo, ya se posicionan para hacer el pre-dive, se van a mandar enseguida detrás del punto y de ahí bien arriba, busca el soldado, el matchup con soldado 1-1 lo logran sacar, no lo bajan todavía, mantienen la posición rápidamente, pero quedan Danny Wings muy atrasados ahí, van a terminar cayendo a mano de Capi. Muy sola esa backline, está contra Capi, cae 1, cae 2, cae fácil también. Muy soleados, van a tener que retraerse. Creo que fue un dive demasiado apurado y muy lejos, ¿no te parece? Sí, desordenado más que nada. Uno por un lado, otro por el otro. No suele servir esa cuestión, como yo te digo, de ir en turno, ¿no? Ir a morir en turno no es lo mejor. Capi, un gran trabajo de esa Tracer. Vamos a ver si está levando, eso ya tiene definitiva. Y eso se ve en cuestión. Vamos a ver, dale, vamos. Ten cuidado ahora porque ya utilizaron el shield de ese. Calle va a quedar desprevenida la backline y él también va a quedar
seguida lo van a bajar rápidamente, listo, con esa lleva a otro más, lleva a Steel People, pierden solo el soldado en el camino, pero no importa, es un buen trade dentro de todo. Let's break it down, dice Steel, para dar al tipo tiempo y ver si puede ser un pick-up, no es suficiente, y con Teriado seguida por trascendencia, doble trascendencia, pero Nitro logra llevarse el pico sobre Heisen antes de que salga la trascendencia. Olé, se lleva a Steel, y táctica no está activado, cae uno. Barrio quiere dar el tiempo necesario para mantenerse el punto. Basta con Primal Racer ahora, sacar a desenfrente el punto. Y va a ser match completo. Primer mapa para los chicos de Keep. Bueno, Keep jugó su juego, ¿no? Jugó un juego agresivo, un juego también en momentos pasivos, pero logró tanto una defensa super férrea, muy fuerte, muy sólida, que eso se le hizo muy posible a Backstabber de romper. Entonces, se vuelve muy complicado esta cuestión. Entonces, por eso creo yo que como punto inicial de influencia tiene que ser tener más control de estos puntos, ¿no? De cómo se va, en qué momento se juega agresivo y en qué momento se juega un poco más regresivo. Juega la partida, parte de Ole. Demasiado el ataque, tendría que haber aprovechado un poco más el uso de Cesárea contra Diva. Y al estar tan reprimido, digamos, en el ataque, en el primer punto siquiera, ya te deja una presión demasiado grande en la defensa como para poder mantenerla. Lo intentaron, lograron sacar bastante tiempo. Vamos al segundo mapa ahora en este caso, que va a ser Legion Tower, un mapa de control que ya tenemos. Me encanta mi Legion Tower, no sé a vos. Ya, es como que ya está muy gastado, ¿no? Me gustaría ver un poco más de Oasis, que se está viendo, pero un poquito más. Algún no tan visto. Creo que prefiero incluso Nepal antes que Legion. Igual, de todas formas, va a estar bueno. Y a mí, realmente, como te digo, de los puntos de control, dos son mis favoritos, Ilios y Torre Legion. Me gusta mucho más que verlos por sobre Nepal. Así que, bueno, de punto, creo yo, prefiero en este caso, como te digo, Legion Tower. Me parece más completo, me parece muy interesante. Entonces, lo veo más con esa precisión, ¿me entendés? Con esa precisión lo veo más a mi gusto, por lo pronto. Vamos a ver qué tal los equipos, quién se adapta más. Backstabber vino de jugar acá el otro día y le fue muy bien contra los chicos de Six Sense. Jugaron demasiado bien, demasiado bien. Fue Legion una de sus fuertes, pero bueno. Veremos que ahora se enfrenta contra un gran brasilero, contra un gran equipo de Brasil que, bueno, claramente marca un punto de influencia por sobre el otro equipo. Pero vamos a ver qué tal lo ponen, plantear en el digamos, cómo se ven los papeles en la mesa para esta partida. Pero demasiada variación. Tower, sobre todo en torre de control. Creo que en mapas de control, en los que más podés ver Dive Comp en este momento. Creo que las variaciones de las que hablamos se ven más, por ejemplo, pasibrios o de asalto y escudo. Así que seguramente veamos más mirrors de Dive, tal vez algún cambio, Tracer en vez de soldado Tracer, pero seguramente sean. Sí, realmente, como te digo, puede ser esos cambios que se puedan dar. Por lo pronto ya estamos viajando a Torre Legion, viajamos a China para la segunda partida de esta noche. Bueno, ahora hacemos un intercambio ahí. Pero Torre Legion, vamos a ver qué sale primero. Sale, bueno, centro de control, si no me equivoco, Nar. Sí, centro de control es el... Sí, centro de control pareciera ser. Bueno, realmente un mapa que se presta para todo. Realmente es cerrado, es demasiado cerrado, así que eso limita un poco las composiciones. Se da permiso de jugar personajes que de tanta velocidad, de tanto trabajo, lo que sería en movilidad de los equipos. Eso tienen un punto muy necesario, ¿no? Entonces, seguramente veremos Tracer, eso es 100% seguro. Veremos seguramente Ana. Bueno, muchos picks de Ana últimamente, Onar. La verdad que se está viendo un poco más sana. Realmente era por los cambios de la swing, las composiciones que ha habido, como mencionamos. Pero ahora con los cambios a la Matrix que va a haber, tal vez se pueda ver un... Sí, se puede ver seguramente una cuestión. Hanson sigue apostando por Zarya. Eso realmente es interesante. Le hemos visto jugar Zarya. Ha usado mucho ese personaje. Pero bueno, lo vi en acción. Por lo pronto, formación es así rapidísimo nomás. Tanque de Ceflashes, Halcyon, Capi con Soldado. Va a ir luego ahí también acompañando Seed People con Tracer. Fleck con, en este caso, con un
con otro soporte, con Lucio, y luego Ana por parte del Core, formaciones más o menos similares. Pero vamos que Capi, no lo vayamos mucho. Le feliz sobre Nito. Él va a cara nomás a la carita, le pegó. Y luego continúa con fácil la baja de Cide People. Ya toma iniciativa, empieza a tomar color azul este punto. Dos bajas en el momento preciso. En el momento adecuado, dice que esto toma como primer inicial el equipo de Backstabbed control del objetivo. La composición alrededor de lo que es el tanque, porque cae rápidamente, le va a contar eso. Sí, vemos que Dani acaba de hacer una baja muy importante sobre DC Flashes. Es súper importante la baja. Sin embargo, Dani está dormido, lo acaba de dormir muy bien. Entonces, ahora sabemos que sabemos que su ala es de gran calibre, de gran nivel. Bomba de pulso sobre Fast. Conectó muy bien, estaba con mucho daño ese Winston. Pero pareciera ser que cambia la de control. Ahí está volviendo nomás. Van a ir a contestar los muchachos de Backstabbed. No lo quieren ceder al punto. Honorato cae. Lleva a Happy. Buena baja. Gracias a esos jóvenes profesores. Logran hacer la baja en el momento indicado. Cambia color rojo al punto de momento. Ese stagger que hicieron ahí les va a costar mucho porque le dieron demasiada carga definitiva al equipo de Kiko. Ya vemos que tienen 4 preparadas, casi 5 con Colorato y 6 con Fasti, el 75%, 89% del otro lado. Son 6 definitivas, son muchas, contra 2 nada más. Casi dentro de poquito va a tener Happy y posiblemente Halcyon, pero sigue habiendo una ventaja. Buena del lead por parte de Ana sobre Fasti. Está justo en el momento de acá, buena carga de Fasti. Muy bueno el control ahora, que están tratando de bancar como va fuera de esa barrera de frío. Onda de Graviton, que conecta sobre el equipo con Colorato. Conecta con el por la última de Colorato. Casi que lo hizo Doné, conecta sobre Halcyon. Chau Black también lo dice Fasti. Desde Flashes logra hacer una baja sobre Doné para compensar las bajas. Dani sobre Flashes y luego cae Little Core. 48%, toma color rojo en ese punto. Un buen juego metódico por parte de los chicos de Keep. Lograron medio que chinearlos entre el medio de la pelea mientras cae Nitro a mano de Capi. Pero creo que gastaron demasiados recursos en una sola pelea. Sí, fíjate que ambos equipos de todos modos solamente cuentan, por ejemplo, con Cide People con su definitiva y nada más, y continúa ese Flashes al 41%. Por parte de los chicos del cambio de este caso, vemos que ya fuerzan la trascendencia de Dani para avanzar, porque no quieren ceder el punto, le suelen bajar a Halcyon, escopetas infernales por parte de ahí de ese Reaper, pero Dani termina cayendo en esa avanzada por parte de ese Flashes con una gran carga, sabe cargar con ese Reaper, es un problema, uno por uno en las bajas, vamos a ver quién logra mantener el punto, 83% todo. Todavía es por parte de color rojo en este punto. Si de Pico está jugando un poco ahí a la agresividad por el costado, por las escaleras, donde suelen ir a buscar los primeros golpes. Capi logra bajarse a Honorato del Mecha. Si de Pico cae en el intercambio con Olé, pero Halcyon se va a win. Al Nitro que lo baja de ese Flashes, lo dejan sin ahí con tanque principal. Aún lo toma él, de color rojo, estamos en overtime, parecido si te quiere cambiar. Cuidado, trae un rey que parte fácil. Empieza a repartir golpe, golpe que va, golpe que viene, casi por un segundo. Era punto rojo nada más, pero no, lleva Halcyon a la bancar. Dani ahí se cae, lleva Halcyon, de ese Flashes lleva Nitro. Hay dos bajas por parte de él, el chico que se encontraba defendiendo. Barre de salida, parte de Flash para avanzar. Pareciera ser que esto cambiará de color. Sí, señor, esto cambiará. Solamente están Olé y Honorato ahí bajando. ¿Cómo puede Pache cambiar bomba de pulso? Bueno, creo que fue una recuperación bastante buena por parte de los chicos de Backstab. Vamos a ver si esta vez no se van sobreagresivos y regalan el tan fácilmente. De todas formas, creo que fue una muy buena pelea por parte de Keep. Tal vez un poco de mal timing ahí, pero el resto fue... Sí, vamos a igualar ahí, por eso no te corto ahí porque de ese plan logra hacer una baja sobre Nitro. Lone sobre Dani, continuar esas bajas. Está repartiendo marcha. Perdón, debe de ese flash que se acaba de cargar a Wings nomás. Tres bajas de ahí de ese Reinhardt que está haciéndose sentir, Enemy contact. De todas formas han usado medio mal el matchup de Zarya contra Diva, como yo mencioné antes. Porque vimos que Capi dos veces utilizó Visor cuando Diva todavía tenía Matrix. Básicamente se lo autoanuló. Sí. Sí, es cierto lo que vos estás diciendo, hubo una reacción muy buena de parte de Gato en el momento. Ahora todavía, obviamente, tienen que ir en búsqueda del ingreso. Guarda porque tiene que ver al tercero de ese caso. Ole para esa flor mortal, empieza a bajar, salió el gol. Se baja la vez, cae, dos bajas contra uno, cae Ole por el lado, a mano, tiro triple, se ve el Capi. Buen control a uno, ahora sí pareciera que el control Capi se termina golpeando sin mismo. Termina cayendo, no puede hacer nada. Está haciendo ventaja numérica. Onda de la victoria, cuenta con tres personas. Bomba de pulso. Decide People, 40 con 3, le dice a Dorado. 4, continúa Dani la cuenta. Vale, se
esto después de tanta lucha. Llega el Rey Marrey de Fast ahí, pero no sé si va a sobrevivir al ataque de 5 personas que están ahí, 5 héroes, golpeando. Perdón, está totalmente cargado Halcyon. Nada para hacer, nada para decir. 1-0, primer mapa para los chicos. Primera parte del mapa para los chicos de Backstabber. Muy buena ejecución por parte de Backstab en esa última pelea. La hicieron perfecta. Y eso nuevamente, Visor de Capi fue totalmente bloqueado por la meta. El tema fue que aprovecharon que Fasti fue sobreagresivo solo a la backline. Bien cayó Capi cuando mató a Fasti con sus propios rockets. De todas formas, fue worth porque dejaron sin tanque a la composición Dive. Y es tal, eso para vos. Luego tenían el Gravitón y la bomba de pulso. Fue un ace. Sí, fueron ahí, como te digo, un trabajo continuo de cómo controlar, ¿no? No había nada para hacer, la verdad que se prestó a eso. Y ahora, bueno, se presta a Ole con su Fara y Dani con su Mercy. Vamos a ver duelo de Fara Mercy en este momento por parte del equipo de Keep Gaming, del equipo brasileño. Pero no repite la composición de cambio Backstabber, sí está jugando algo diferente, pero no, la bajar de un flag. Primera baja inicial, muy buena, porque logra bajarse con ese propulsor a Flieg y es muy bueno. Ahora tendrán que ir en búsqueda del punto. Tiene ventaja numérica, salta de ese flashes, tiene a un cúpula, pero le acaba de perder. Logra muy bien bajar ahora todo el mecha. Termina cayendo flashes en ese intercambio. Fasti también termina cayendo. No hay uno por ninguno de los lugares. Si el mismo Flieg se encuentra en el punto ahora, intentando convertir en rojo, pero también listo, acaba de llegar. Falcon se baja, Dani se baja, no lee. Buenas bajas, solamente queda ahí la Tracer de Nitro y el Lucio de Wings. No quiero que mucho, vuelva a poner el de color azul y punto. El trade estuvo bien hasta el punto de Winston. Por pelear Winston está bien. El tema es que si vos sos Keep, al tener una para Mercy, estás demasiado regalado al proto Winston. Entonces tal vez ella conservó un poco de tradear otra cosa. Sí, si de People larga su bomba de pulso, la conecta con nadie, lo quiere colocar en la puerta para evitar el avance, pero no fue suficiente. Buen avance sobre la máquina por parte de Fasti, tiene mucho daño, cuidado, autodestrucción y nada por parte de Falcio. No conecta con nadie, volviste al mecha nomás. Capi termina cayendo del mapa, no puede hacer nada. ¡Bomba de pulso! Salta en el momento indicado. Fasti evita, perdón, de ese flashes, evita buen daño, pero sin embargo Halcyon ahí termina cayendo nada más a manos de buen trabajo de Honorato. Cae también de ese flashes, Will se ve yo, sí, People, listo sobre Halcyon, de las bajas al 40%, toma color rojo. Bastante bien esa pelea, muy bien ejecutada. Bueno que lograron cortarlos antes del 50%, si bien 40% es muy, todo estuvo bastante bien. Bastante bien, 4-0. Claro, estuvo bastante bien como vos decís, es muy importante, sin embargo 14% sobre 40 es una gran diferencia. Pero hay un problema muy grande, Dani ya tiene su resurrect preparado, tiene su revivir listo, así que vamos a ver cómo se esconde esa Mercy. Seguramente va a quedar ahí en play, ya empieza a sentirse la barrera de sonido por parte de Flake y Luis. Muy buen trabajo para cubrir el equipo, autodestrucción de parte de Donato para soñar. No logra bajar a nadie, Ole se logra bajar el del core, bomba de pulso de Nitro sobre Halcyon. Bien utilizada, en el momento indicado, termina cayendo los dos. Mecha total, se cae de su flash, se de Nitro, otra vez Nitro haciendo de la suya. Capi queda suicidarse nada más para poder reagrupar. Gastaron demasiados recursos en la otra pelea anterior, entonces eso llevó a 2 snowballs seguidos por parte de Keep Gaming y todavía tienen ventaja definitiva con 3-1. Sí, todavía tiene, como vos decís, Dani con su definitiva, Fasti también y Ole también, Capi es el único con definitiva. Próximo a tener va a ser Halcyon el mejor, pero le falta muchísimo, muchísimo, le falta aún para tener sus definitivas preparadas. Vamos a ver cómo las van a implementar, por lo pronto Fasti salta sobre todo el quilombo, todo el mío. Ahí está Fasti, es otro respaldo, vamos a ver los rayos, saben que tiene su definitiva, ahí lo va a entrar el rey. Liberadísimo, práctica el Bison de parte de Capi está activado, veremos aquí si no le bajada por la pronto si de People cae a manos de Will, una gran baja. Barrash, de parte de Ole, en el momento indicado, cae Capi, que intenta hacer triple scaling, pero no lo logra bajar, cae Halcyon en el instante también, Halcyon termina cayendo ahí, no va a ser mala de Fasti, barrera de sonido por parte de Will, un poco forzada, porque estaba segura de esa pelea. La verdad que sí, estaba asegurada, pero lo que me está gustando, lo que es importante notar es Keep Gaming viene jugando hace mucho tiempo y salieron segundos en la temporada anterior. En esta temporada, Backstab son nuevos y les están dando muy buena pelea. Sí, muy buena pelea. Vemos que también ahí quería seguir peleando. Soy el tipo que toca el punto, bomba de pulso de parte de Nitro. Hace un gran daño, libera el Primal Rage de parte de ese flash. Autodestrucción de parte de Halcyon. No conecta con nadie. Honorato también tiene para la autodestrucción que seguramente la va a poner ahora. No sabemos ahí. No, le termina perdiendo el mecha. Ah,
Hanson ahí, cuidado por Hanson. Cae a mano de Dorato. Y el Pippon también termina cayendo. Basti hace una baja muy. Que cae ahí con Jones. Calla. Arriba. Le dice Dani. Sigue peleando, sigue avanzando. No le deja un sentido. Y ahí termina cayendo el barro de Ayudelet para poder potenciar la situación acá. Littlecore le termina descargando todo. Pero esto dice 1-1 para los chicos de Keep Gaming. Excelente el timing del Resurrect de Dani. Llegó justito, estaba escondido, estaba esperando esos últimos segundos del overtime para extenderlo más. Cuando vieron que le iban a bajar el mecha a Honorato, enseguida res sobre Fasti y Olé y lograron dar vuelta a la pelea rápidamente. Para el 1-1 vamos al tercer mapa que va a ser Nightmark. Sí, Mercado Nocturno es un mapa muy como que se presta para muchas cuestiones. Acá sí va a haberse seguro el duelo de luces debido a que los vacíos en los bordes es muy prominente. Así que vamos a ver seguro la acción a Wings y a Flegg, conocidos por usar sus clásicos lucios. Vemos composiciones bastante similares de ambos lados, si no es idéntica, ¿verdad? Sí, es idéntica. Sí, es que es lo que se puede esperar, como te mencionaba. En control de punto casi siempre vas a ver mirror de dive o alguna variación pequeña de dive. Exactamente, por eso vemos que ya el primero iría a buscar el punto de ese flash. Y logra poner sus cúpulas, pero está recibiendo muchísimo daño. Puede caer, aunque Norato cae también en ese segundo doble su mecha. Todavía queda la mini diva tratando de hacer algo, pero no es lo mismo. Dani termina cayendo a mano de Seed People. Norato se logra bajar y tomar venganza de esa Tracer. Se enojó con la Tracer y bajó a su compañero. Le termina bajando de ese flash tras AOLE. Buena baja también ahí, porque ahora los pone en ventaja numérica a los muchachos de Backstabber para ir en búsqueda del punto. Nitro bajas de ese flash. Sobre bomba de pulso, pero por directo sobre nadie, muy disparramada esa bomba de pulso. Toma color azul inicialmente debido a la baja de Halson sobre Nitro. Los tres que hizo Backstab estuvieron muy bien pensados y le salió bastante bien. Lástima que cayó de ese flash, pues saltó justo al medio del team enemigo. Pero de todas formas, captura, primera captura para el chico de Backstab y ya 15% capturado. Sí, 15% capturado. Aún es, obviamente, muy premeditado decir algo sobre qué tendencia se van a dar. Por lo menos hay dos bajas por parte del equipo de Keep Gaming. Son las bajas muy importantes, así que van a tener que reagruparse. Definitivas, solamente de ese flash es la tiene el 95, Flick 90 y Littlecore 94, Capi 83. Son los próximos a tener definitivas. Aún les falta un poquito más para el equipo de Keep Gaming. Vamos a ver cómo manejan el tema de las Matrix y los soldados. En este caso están muy cerca del Visor ambos soldados. Sí, vemos que fueron a buscar todos el punto de A5. Ahí está yendo a parte parte, mucha la trascendencia de parte de Dani. Pero por parte digo de Littlecore, recibe Dani a esta situación debido a la baja de Fast. Una baja que le cuesta mucho perder al tanque inicial. Eso es súper predeterminado. Entonces de ese Flashes libera su Primal Rage. No termina sacando a Dani. Van a sacar a Oleo del mapa también. Flashes se va, se saca a Will con ese Primal Rage. Gran trabajo ahí de ese Will. El problema ahí fue que Oli quedó muy soñado atrás y no pudo hacer uso de su Tactical Visor. Fue muy buen trabajo por parte de Halcyon y por parte de ese Flash con la definitiva de Primal Rage y solo los boosters de Halcyon de sacarlo todavía más de la pelea y al perder a tu main DPS de la pelea de entrada se complica demasiado. Exactamente, vamos al auto de expulsión de increíble. Baja Wings, se baja Fasti, va a sentenciar esto nada más, incluso con 4 definitivas en el haber. Esto da a 88%, 90% en 2 segunditos, ahí nomás. 3 definitivas, 4 cuentas de ataque, tienen que ir a cómo de lugar a tocar el punto ahí e intentar estaviar, pero lo están recibiendo la puerta. Vemos un salto ahí, como puede barrer el salido, logra el overhead por parte de Nitro, que se cuela por atrás, obviamente con esos tracers fácilmente, y cambia el punto rojo de color. Ahora sí, a color rojo, cae, también cae Dani, cae Halcyon de su meta, manos de Honorato. Buenas bajas en el momento indicado, no se dieron a la presión de tener menos jugadores y fueron en búsqueda de todo, ni tampoco se dieron presión, muchachos de Keep Gaming, por más de estar a 5% de perder. Sí, estuvo muy bien ejecutado por parte de Keep. ¿Qué hicieron? Fueron de entrada de frente para baitearlos, atarlos hacia ellos y enseguida mandaron a Tracer a forzar el overtime. Una vez que forzaron el overtime, estaba muy comprometido Backstab como para salir de la pelea. Tuvieron que pelear forzados y claramente estaban en desventaja. Exactamente, y todavía continúan de ventaja definitiva. Por lo pronto Nitro se acaba de bajar al Littlecore con esa bomba de pulso. Dani y el alto cuenta con su auto de destrucción y con su trascendencia. Vemos que está la mini diva de Halcyon, Nitro a tiempo termina cayendo de ese flash, también se termina cayendo. Así que van a tener que reagrupar los muchachos de Backstab si quieren ir en búsqueda del punto. Es un lindo matchup este de estos dos equipos porque ambos equipos tienen el mismo estilo de juego. Ambos son súper agresivos, les gusta buscar y explotar las debilidades de los enemigos
y cuando están medio apretados, buscan metódicamente una salida. Y en este caso está muy parejo, ya 99 a 60%, y cae el Little Core a mano de Nitro. Bueno, está siendo un problema porque Nitro está yendo a buscar a Little Core, no lo está dejando jugar tranquilo. Vemos que Splinter termina cayendo a mano de Fanny, no hay soporte. Tradean dos soportes por Ole, ahora sí por Dani, solamente queda Will curando a sus compañeros. Dos por dos por ambos lados, vemos que Little Core está muy apurado ahí. Libera su Primal Rage para intentar hacer el mejor tiempo que pueda. Pelea mano a mano por el momento de pasa. Vemos que barrera de derecha tiene chance de por ambos lados. Ahora sí pasa y libera su Primal Rage porque estaba a punto de caer. Auto de canción. Tenemos ahora que hacer un auto de un rato. Tampoco, ahora bajar acá en un momento indicado. Tuvimos que vuelve a subirse, llega a subirse a una alta fleca. Vamos a ver las bajas por ambos lados. Nitro una onda de pulso, no cuenta con nadie. No cuenta con nadie. Y ese Flashes que está ahí intentando soportar todo el premio que están teniendo de los muchachos de Q-Gaming. Cae ahí en este momento varios jugadores. Aire está robando de sus tierras. Pero Aire ataca numérica por parte del equipo de Backstabbing, que parecía ser que quiere irse a tomar el control de su punto. Honorato termina cayendo. Y esto nada más ni nada menos dice color azul. Dice que al 99% over, se cargadísimo, logra llegar sobre el final ahí haciendo un poquito de tiempo, pero no creo que dé para mucho más. Sí, sí da para mucho más. Willis logra un poquito ahí, Halsey termina cagándoselo, y esto dice nada más 2-1 para los muchachos de Backstabber. Una lástima cómo perdieron el control de esa última pelea, porque el trabajo que hizo Fasti aislando a Capi y no lo dejó hacer nada en esa pelea, lo bajaron enseguida, tenían la ventaja, de alguna forma se descontroló demasiado, perdieron a la backline enseguida y en base a eso ya no podían aguantar el daño que les venía. Sí, ese sentido es, como vos lo decís, un punto a remarcar, ¿no? Es un punto a remarcar por dos sistemas iniciales. Se está volviendo muy, muy complicado el hecho de no controlar definitivas. Vemos que a los equipos se les está complicado llevar cuántas definitivas puede tener el enemigo y cuántos no. Entonces, se están forzando definitivas en el momento que el oponente capaz que solamente iba a cargar definitivas en una entrada, y eso obviamente termina generando una cuestión un poco negativa. Centro de control en la siguiente parte de este mapa. Entonces es interesante porque a mi gusto, ¿no? A mi gusto, acá se ven mucho las cuestiones de sistema. Porque acá, como te decía hoy, se permiten variaciones. Vemos que ese flash ya está con Reinhardt, Halson con Zarya, Fasti con Winston y Honorato con D.Va. O sea, son prestaciones que se dan para el momento indicado, ¿no? Si tenés razón en eso, justamente a mí me gusta que exploten las mejoras, los aspectos buenos que tiene cada integrante. Sabemos que ese Flash, si bien es un pro player, sabe jugar Winston bastante bien, no está ni al 50% del nivel en el que tiene su Reinhardt. Es un muy buen Reinhardt y la verdad que el mapa y la meta actual le permiten jugar Reinhardt de cierta manera, entonces está bastante bueno que lo utilicen. Yo creo que vayan con Tracer Soldier, los chicos de Backstab en este caso, va a ser lo mejor. No me gusta cuando van Genji y Tracer porque no están aprovechando lo suficiente el poder del doble flanker sin un Winston. Entonces creo que está bastante bien la composición. Y del lado de Keep, me gusta también la composición. Me gusta Lucio Senyata. Es una dive estándar. Y creo que van a tener la ventaja si Honorato vuelve a hacer ese uso de Matrix como tuvo en la vez pasada. Sí, claro, y vamos a ver porque Halcyon hizo algo muy importante la vez pasada en este mapa, que se lo llevó Backstabber. Halcyon tenía muy bien cargada su pasiva, obviamente, bueno, su pasiva por así decirte, obviamente cuando le haces daño a sus escudos recibe carga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estaba muy potenciada esa área, era mucho daño el que generaba y encima, obviamente, que a mayor daño, a mayor cuestión de esa, cargaba más su definitiva. Se hacía sentir muchísimo, por ende, la combinación Zarya-Reinhardt tiene sus motivos, ¿no? Uno baja el escudo, baja el escudo de ese Flashes, le coloca el escudo Halcyon, en ese caso Zarya, y automáticamente carga y continúa siendo protegido, luego vuelve a subir el escudo y así sucesivamente. Por eso, acá la primordial que tiene que hacer es tratar de eliminarle el escudo a DC Flashes en el momento rápido para que no pueda hacer ese cambio constante. Así que vemos, piensa nadie, lo que toma por parte de ahí de ese Reinhardt que hace buena conexión con el Fasti y le queda muy poca vida. Y le queda porque puede caer, ahí está. Vemos que ese Flashes también podía caer, pero Capi le coloca el campo biónico y empieza a curar a todos sus compañeros. Falto sobre la backline de parte de Fasti, muy agresivo, demasiado agresivo y no te voltea para atrás, tenemos que ir a la Split colocadísimo sobre Olé, está en este momento muy dormido porque tiene la 1 dormido. Ya Halson 50 cargado al 70-80%, nada para hacer.
durante esa cuestión, se logra bajar Olé, se logra bajar el rato, termina sentenciando Flega Pasti, esto toma para abajo y ahí va a empezar a bajar. Lo que te decía hoy, Fue muy buena coordinación. Primero que nada, bloquearon la mayor cantidad de daño posible. No dejaron casi flanquear a la Tracer de Nitro. Y a la vez durmieron a Ole, lo mataron enseguida y aprovecharon la alta carga que tenía Halcyon. Y en base a eso hicieron un Snowball. Con otro pick up ahora sobre Honorato, los va a atasar aún más. Ya casi 20% capturado para Kit. Bueno, pero como te decía, ¿no? Ahí está, Halcyon ya tiene el 73% de su efectiva. Ni siquiera está entrando por un motivo. Están esperando que se le baje la carga a Halcyon, porque si no lo van a poder pasar. No hay nada que pueda retener dos brazos de esta manera en Rusia, Deckard, uno de los mejores personajes de Rusia. Vamos a ver el gran combinación de daño. Termina liquidando aquí Gaming. Se agruparon donde Deckard se flash quería. Ahora sí están haciendo bien lo que hoy quieren hacer los chicos de Backstab. Si vas a jugar así de agresivo con esta composición, está bien, pero tenés que timear las cosas. Timearon a Halcyon, a los escudos de Halcyon, lo dejaron máxima carga, excelente que eran suelos de ese flashes y encima muy buen daño por parte de Capi. Ciertamente, y el que suelo, como te dije, se hace que no se encuentra. Vamos a ver, ahora de los que con el campo ahí. Pareciera ser que gracias a esas dos bajas, esto tomará color rojo, ¿no? Creo que fue un recurso demasiado extra la trascendencia de Dani, pero de todas formas muy mal ejecutado Backstab. Se concentraron demasiado en el gravitón, se mandaron y dejaron a Nitro en la backline solo como por 35 segundos con un free pickup sobre Halcyon. Sí, totalmente, en ese gravitón no vi que la posición estaba puesta en una posición muy complicada. Vemos que ahí se le pide por el carga sobre ahí, Pasti, cae también el gato, termina casi utilizando Practical Visor, Ole hace lo mismo sobre pliegue, pero nada más, esto toca color azul, 90% lo van a ir a esperar a la puerta nada más. Muy buenos juegos mentales por parte de ese Flashes en el matchup. La verdad que está timeando muy bien esos granatazuelos, así que y otro pica más sobre Dani. Les va a dar el tiempo necesario. Va a terminarse dentro de muy poquito, logra forzar el botón de Nitro. Vamos a ver ahí la voz de pulso con la posición declarada. No ponen a cortar y todo lo que siguió cargando esas áreas de pulso de escudo a dos personas y ya está nuevamente al máximo. Wins logra bajar 7 people. Cae Cap y dos bajas súper importantes que esto puede dar color rojo. Sí, da color rojo. Se desplazos ahí, queda como puede. De ese espacio termina cayendo nada más. Y tiene que replegar el intento de ataque, de defensa, perdón, de los chicos de Backstab. Muy buen trabajo Nitro, no solo forzó el overtime, sino que lo soñó de una manera tan buena que cayó justo la autodestrucción de Norato arriba y les dio la clave para la pelea. Totalmente, le da la clave, pero obviamente ahora no hay definitivas por parte de ningún equipo. Eso es muy interesante porque van a tener que usar el recurso de cargar definitivas. Vemos que Nitro acaba de ser dormido con Lento y Coran, el mejor desligado. Muy bien, parte de él, el pequeño coreano. Nitro no lo resuelve nada más. Ahora sí, hay ventaja de uno, están haciendo tiempo por poder King Game y dejar a su compañero. Se fue la bomba de pulso de parte de él. A manos de Sidney. Donde está cayendo Oran, con una mano de sacarse la bomba de sonido. Se luchó muy bien de parte de Wilson. Pero no tiene que estar con el Victoria, que con la mayoría de todo. Termina así declarando el overtime. Nada para hacer, nada para decir. Ahora sí, sí, hay alguien que está contando. El Nitro que está como puede haciendo el tiempo. Se le va a complicar. Va a tener mucho tiempo. Shao, un golpe de cal. Bomba de pulso sobre el sacarse. Aún no se ha nada dicho. Puede haber hecho el buen tiempo que es un para poder avanzar ahí. Buena baja de Sacha. Muy buena por el equipo también ahí de Alex. Nada para hacer. Hay buen baja para el equipo brasileño de King Gaming. Practical Visor. Podría ser un equipo indicado. Cae el rato. Y esto nada más va a decir mapa 2 para los muchachos de Backstab. Casi les cuesta la captura en ese último momento. Demoraron demasiado. No pudieron matar a la Tracer. Si les cuesta. Se logran recuperar enseguida mientras vemos la jugada de Seed People acá. Creo que fue la pulso mesa que mató como a 3. Gravitón, sí, el Gravitón que mató a 2. Bajó el mech. Y ahí bajan enseguida también a la diva. Muy bien jugado este mapa por parte de Backstab. Está bueno que vayamos a un tercer mapa, que en este caso va a ser Anubis. Es un mapa bastante distinto a lo que venimos viendo el día de hoy. Y sinceramente creo que la ejecución en la última pelea por parte de Backstab fue
casi perfecta. Primero, el slip que metió Little Core sobre Nitro fue una demencia en el medio de un dash. Y segundo, después de eso, lograron capitalizar dos peleas seguidas. Y el último gravitón que pegaron fue excelente. La verdad, los felicito. Están jugando muy bien para ser un equipo bastante nuevo. Y no por nada están en primera división, ¿no? Se ganaron su propio lugar en base a las wildcards. No es menor, como vos lo decís, no es menor. Lograron superar a muchos equipos durante la Wildcard y darse un lugar aquí en lo que sería la primera edición de la South American Overwatch Circuit. Y ahora haciéndole gran pelea a uno de los mejores equipos de la región, como es Keep Gaming, que tiene jugadores de enorme calibre, como es Nitro, como es Honorato, como es Fasty Wings, en todo. En su mayoría son todos jugadores de gran calibre, de gran nivel. Y acá están, viéndose las caras, viéndose en acción y vemos cómo le logran ganar. Lo que te dije hoy, antes de iniciar la partida, Legion Tower es un mapa muy elegido por parte de los chicos de Backstabber. Y ahí se notó, ¿no? Lograron hacer un 3 a 1 muy contundente, muy importante y obviamente se vio, se notó que nada, que hay control, que estos muchachos aquí reunidos no vienen a solamente darse una cara ni una muestra, vienen a ganar, vienen a jugar y eso no es nada más ni menos. Sí, tenés totalmente la razón en eso que decís. Se notó que era un mapa que tenían practicado. Y vale la pena recalcar que es muy importante eso para los equipos de lo que es la escena latinoamericana. Al haber pocos equipos, y la mayoría de los equipos ser nuevos, o no tener demasiada práctica, no tener demasiados compañeros de scrim, digamos, es muy importante que preparen bien los mapas y que elijan mapas que hayan preparado. Muchas veces hemos visto equipos que eligen mapas que no tienen preparados y se nota mucho la diferencia, justo como de este lado se notó lo preparado que lo tenían los chicos de Backstab. Sí, en ese sentido, como vos lo decís, estaban bien preparados, estaban bien marcados. Y eso, como te digo, te influye mucho, ¿no? Porque había un gran trabajo de control de parte de los muchachos de Backstabber, como vos decís, en este mapa. Eran entendidos, ¿no? No eran personas que se desentendían y eso marcan una influencia muy, muy importante. Creo yo, que tendrá mucho que ver en lo que se viene, ¿no? En lo que se viene ahora es un punto de decir, bueno, ¿cómo es que se trabajará la partida de ahora en más? Se va a trabajar de manera muy agresiva de ambos equipos. Keep Gaming puede ir por todo, Backstabber lo mismo, iniciaría en el ataque Keep Gaming, si no me equivoco, creo que sí. Backstabber también iniciaría en la defensa en este caso. Bueno, ¿qué es tu opinión? ¿Te preferís atacar o defender primero acá, Olar? Yo sinceramente, como ambos equipos tienen el mismo estilo de juego, yo sinceramente prefiero empezar atacando, porque así puedo marcar la diferencia. Tal vez soy súper agresivo, hago mucho, muy bien las cosas o una captura muy rápida en A, y en base a eso ya ejerzo una presión sobre los chicos de Keep muy grave, muy grande. Yo creo que igual se va a ver más o menos lo mismo, no creo que haya mucha diferencia de composición. Lo que sí espero ver, más que nada por parte de Wings, es la sombra en Anubis en el punto B, más que nada, es una locura. Y si sabés defender muy bien el punto A, ni siquiera van a pasar al B. Así que hay que ver cómo se plantea la defensa. No son equipos reconocidos por su defensa. Vamos a ver qué tipo de gameplay vemos. Sí, por lo pronto creo que Keep va a salir con algo muy interesante. Yo veo, a mi opinión, ¿podemos ver sombra? Sí, se puede ver sombra. Es un mapa que se prende para eso. Y creo, obviamente, que lo podemos ver en ese sentido. Incluso en el segundo mapa es un gran pick para sombra, ¿eh? No es menor. La Lo que he segunda parte, mejor visto dicho. mucho últimamente y me ha gustado son combos de, por ejemplo, Sombra Reaper para el ataque de punto B en Anubis. Han sido muy lindas composiciones que he visto. Los he visto también mezclados con una Zarya. Y si tenés el triple ulti, shieldeás al Reaper mitad semana con Death Blossom. Y si no haces el wipe con eso solo, enseguida tenés el gravitón arriba y con el daño de Reaper y Zarya cargada, no tienen chance de escapar eso. Exactamente, por eso te digo, acá presta también para, como te digo, como son los puntos de choke point, ¿no? Los puntos son, como te digo, son muy marcados, son la entrada inicial, se da en el punto A, se da en el punto B, se puede dar en algunas que otras alturas, pero no hay muchos Hydrants acá, ¿no? Eso es lo que se presta este mapa de Anubis, no hay Hydrants excesivos, no es Gibraltar, no es mapas en ese sentido con esa perspectiva de juego. Todo lo diferente, toda otra cosa. Así que bueno, nada más ni nada de menos, viajamos al tercer mapa ya de esta noche, que en este caso será el mapa del Templo de Anubis. Bueno, mapa que a mí me gusta. ¿A vos te gusta este mapa personalmente?
Sí, no es de mis favoritos, pero me gusta bastante. Mi problema con los mapas doble captura es que a veces son muy injustos para lo que es el tema de la defensa contra el ataque. Ya hemos visto, Volskaya es muy polémico justamente por eso, y Anubis más o menos está en el mismo nivel. Creo que además de eso, creo que al ser dos equipos que, no, que priorizan el ataque antes de la defensa, y al que seguramente veamos Divecomp, creo que va a ser muy interesante el tema de la defensa, a ver si podemos ver algún flex raro. Now Hemos entering the visto temple of al Anubis. team de Keep Gaming flexear main defensa de punto B de Anubis, así que no me extrañaría ver algo de eso. No, a mí tampoco me extrañaría, realmente sería algo ideal, sería algo muy importante de verlo así, pero creo yo que todavía no lo sabemos cómo puede ser. Mira, Tracer se tiene que ver, es una opción para muy fija. Winston también Winston se tiene que ver, así que podemos ver eso. Podemos ver Genji, como te dije, es posible la selección de Genji, especialmente en el ataque, y Soldado en la defensa. Bueno, no nos sorprendería por ahí a ver alguna Now entering the Widowmaker que sé temple quien of se anime, Anubis. ¿no? Porque por ahí siempre alguien se puede animar, se puede prestar a eso. De todos modos, creo yo que es un poco arriesgado tirar así simplemente las cartas en la mesa y decir, bueno, vamos directamente por una Widow, intentar hacer una baja que otra. Pero bueno, vamos a ver. Los chicos de Backstabbing arrancan la defensa y Cave Gaming en el ataque. Esto tiene que ver muchísimo. Porque, claramente, como vos lo decís, atacar primero tiene un punto de influencia. Si atacás y controlás el punto A y el punto B fácil, bueno, vas a estar en un punto de defender con minutos de sobra. Pero si lo haces complicado, donde no llegaste a capturar todo el punto 2 o el punto B, bueno, ahí sí vas a estar en un problema, porque decís, bueno, si me capturé el punto 1, tengo que defender a como dé lugar el punto B. Sí, vamos a ver, yo creo que va a ser un lindo match, pero podemos deliberar todo lo que queramos de composiciones, pero al fin y al cabo vamos a ver lo que vamos a ver. Yo estoy viendo un poco ahí las composiciones, ya Little Core con sombra me da un poco de esperanza, puede ser el combo de sombra Lucio es bastante útil. Sin embargo, vamos a ver, lo que más me interesa es el tema de posicionamiento. Tanto vayan Zenyatta como no, si van Soldier o no, quiero ver el tema de posicionamiento. Si van con composiciones sin Soldier y sin Zenyatta, seguramente veamos a todo el mundo entre el high ground de, digamos, el high ground más bajo y el low ground. Si vemos algún Zenyatta o eso, un Soldier, tal vez podamos ver a alguien yendo a high ground. Pero por el momento parece que no. Creo que estamos teniendo un par de problemas de conexión con el lobby. Ahí vamos a hacer una pausa. Sí, es una cuestión del lobby de parte de Blizzard, parece ser, porque de las partidas custom, porque no es una conexión a un personaje, sino a varios, y eso es algo extraño que no suele ocurrir. Vamos a ver que claramente, bueno, tendrán que poner una pequeña pausa en esta cuestión, pero obviamente ya vamos a hacerlo nuevamente. Extraño, ¿no? Extraño que pase esto, no suele ser muy común. Sí, estamos viendo a ver si lo podemos arreglar, pero mientras tanto, vale la pena aclararles que estamos streameando ahora. Tenemos un nuevo formato de división: tenemos stream en VR, en portugués, y tenemos stream en español, que estamos Kerrigan y yo en este caso. Pueden seguir este stream si quieren ver el cast en español, pueden seguir el otro stream si quieren el cast en portugués. De todas formas, nosotros somos Onar y Kerikeion. Pueden seguirme a mí en Facebook/OnarCaster y Keri, a vos. En Kerikeion, facebook.com/KerikeionTV. Y por otro lado, obviamente, al director que está siempre de cámara, Esquimal, UONGG, con doble O, así que facebook.com/UONGG. Pueden también seguir a él para poder, obviamente, estar un poco al tanto. Nosotros siempre compartimos toda la información de la South American Overwatch Circuit, que es una de las ligas más importantes y más influyentes de nuestra región. Pero bueno, ahora sí, bajamos al Templo de Anubis, esperemos que nos permitan llegar, creo que a Egipto, creo que el mapa es Egipto, así que viajamos a Egipto, bajamos al Templo de Anubis. Tengo entendido que es Egipto. Sí, vemos nuevamente los problemas. Vamos a tener que ¿Otra hacer vez? un rápido remake de lobby seguramente, porque creo que se bugueó el lobby, pero de todas formas, no importa. Vamos a seguir hablando un poco. Mientras se arreglan los temas técnicos, vamos a hablar de lo que es Overwatch, pero de otros temas. En este caso, la World Cup, el Mundial. Si bien todos los equipos latinoamericanos han quedado fuera de la etapa de grupos, ahora nomás se viene la siguiente etapa y creo que vos la vas a estar haciendo un cover, la vas a estar cubriendo en tu podcast, ¿verdad, Cri? Sí, vamos a estar cubriendo algunas cuestiones ahí, así que bueno, claramente como vos lo decís, están invitados, bueno, volvemos atrás porque sí, termina nomás teniendo problemas en el lobby.
Claramente, bueno, podemos saber algunas cuestiones ahí. No se olviden de dar la oportunidad también, como te digo, de twitch.tv/KerryKeyonTV también, de alguna manera. Ahí puede estar al tanto, estamos al tanto de la Sudamerican Overwatch Circuit. También van a estar algunas cuestiones de otras ligas, como es la Liga Amateur de Overwatch, que es muy importante también porque son jugadores que se están integrando a la escena competitiva de a poquito y que permite, obviamente, la suma de nuevas caras, de nuevas personas, de nuevos equipos también a un nivel competitivo. Hay muchos jugadores que han salido, que hoy están jugando la tercera y segunda división de la Sudamerican Overwatch Circuit gracias a eso, ¿no? A que han dado imagen y principio de entrada, ¿no? De hacerse conocer en lugares ahí, bueno, en este caso pueden verlo en mi canal. Bueno, por lo pronto creo yo que se dan a esas prestaciones y en esas cuestiones cambia esta cuestión. Vamos por lo pronto a una pequeña pausa mientras estamos rearmando el lobby. Así que por lo pronto, Onar, vos te quedas acá, yo me quedo acá, Esquimal también se queda ahí. Vamos a una pequeña pausa, no se vayan, quédense ahí y volvemos con un poco más de información y con más la tercera partida de este gran partido. Bueno, ahí volvimos rápidamente de la pausa. Ya arreglamos los problemas técnicos aparentemente. Vamos a chequear por las dudas entrando nuevamente al matchup. Parece que seguimos con un problemita porque falta un jugador todavía. Vamos a dar la pausa. No sabemos todavía si es la compañía o si es algún tema diferente. No, es el juego. El juego porque claramente no se puede dar dando esta situación donde son siempre jugadores diferentes los que caen de la partida. Así que debe ser el juego, no es menor. Gran problema. Nunca me pasó, te digo, todo esto tiempo transmitiendo, nunca me pasó que el juego me patee tanto o patee a los jugadores de sus partidas. Esto es algo muy extraño que no se suele ver, te digo. Ahora cayó Flex, si mal no me equivoco. Sí, no sé, es raro esto. Vamos a ver si lo podemos arreglar rápidamente. Seguramente tengamos que ir a otra pausa. Pero ya vamos a volver rápidamente con el tercer y último match del día. De paso, les avisamos que el día del 23 tenemos el match de BGH contra Tech Titans, que es un equipo que ha entrado recientemente. Se ganó su lugar en la primera división en base a salir campeones de la segunda división la temporada pasada. Sí, y también, si mal no me equivoco, tenemos el día de mañana también otra transmisión. Sí, tenemos el día de mañana y vamos a tener también transmisiones de la segunda división en la semana, así que van a poder ver todo tipo de equipos. Sí, exactamente, mañana 22 horas, Centaurus Gaming contra Uprising, gran matchup, no se lo vayan a perder, son dos equipos muy fuertes, sabemos que Uprising ex CD eSports y Centaurus Gaming, que ambos habían mantenido la división en la anterior temporada. Ahora obviamente veremos en la miércoles 23 horas Dogma, ahora como único team, porque antes tenía Dogma White y Black, ahora es Dogma contra Karma.
un equipo brasileño, y Karma Argentina, obviamente son los exjugadores de la selección argentina de Overwatch que nos representaron allá en Shanghái, estarán jugando. Y por supuesto, sigue la, un poquito la presentación, WS Avant va a estar jugando con, por la segunda división de la Sudamérica Overwatch Circuit, nos va a estar acompañando a Nasis D y Revenge en los relatos, y por lo pronto en la temporada en, continúa ahí, 22-30 Brasil Gaming House contra Tech Titan, relatos de Tonelo y Beset por parte de portugués, y Esquimal, Onar, en, Esquimal Onar y Kerry Keion por parte del de español. Es lindo el estado actual de lo que es la escena latinoamericana de Overwatch. Ya vemos que no solo con la la instancia de la World Cup del Mundial, que le da un poco más de vida al juego ya de por sí, sino que los cambios de meta están haciendo revivir un poco más el juego. Hemos visto que se creó ahora lo que sería la contraparte de Liga Brasilera, que es casteada más que nada principalmente por Tonelo y Bese también. Y pueden ver un poco más ahí. Es importante que los equipos se animen a entrar. Ya vemos que pasamos esta segunda temporada de la SAOC, ya está, estuvo repleta casi al momento de ser anunciada, mucha participación de los equipos, mucha diversidad de equipos de Brasil, Chile, Argentina, y hasta un equipo uruguayo que me representa en el fin, a mi pobre y pequeño país lo representa un equipo de los chicos de Cimarrón en la segunda división, así que estamos completos, ¿no? Sí, tenemos de todos los países, como vos dijiste, de Perú, Chile, tenemos de todos lados, Brasil, Argentina, Uruguay. Bueno, se ha vuelto bastante, como te digo yo, completa esta escena, se hace sentir. Es muy bonito porque, como te digo, presta con tres divisiones para todos los niveles, una tercera división que cuenta con un montón de número de equipos, y sabemos que esto no es así. Los ganadores, según cómo se va dando, los ganadores de sus divisiones siempre tienen de tercera y segunda, logran el avance a la primera división, se dan también las posibilidades de wildcards en ciertos momentos, así que nada, no hay mejor opción hoy en día que esta gran división Sudamerican Overwatch Circuit. Dale, Leonardo, para adelante con vos. Bueno, ahí empieza rápidamente la partida. Los dejan pasar muy fácilmente, para a mi sorpresa. Pueden pasar demasiado rápido todo el equipo del ataque de los chicos de Backstab por la izquierda. Y enseguida van a tratar de tomar un high ground. Logran bajar a Capi ahí con ese Winston. Muy bien jugado, pero va a quedar medio rezagado hoy hasta que tenga el salto nuevamente. Pueden aprovechar para accionar ahí una pelea. No lo van a lograr enseguida. Tratan de rezagar al soldado ahí, pero no van a poder. Olé muy bien parado, Fasti se retrae un poco antes de caer, muy bajo, pero no cae nadie, ahí sí cae Fasti al fin y al cabo, y eso le da la entrada que necesitan. Tienen que entrar ahora mismo los chicos de Backstab al punto o a pelear. Sacan a la Tracer de la backland, Nitro se tiene que retraer enseguida, luego va a lograr bajar a Little Corizon, muy importante porque ya tenía muy cargado esa definitiva. Olé se logra llevar a DC Flashes y se llevan el mech de Heisen también. Empiezan a defender sólidamente los chicos de Keep, no van a poder hacer mucho más. Halcyon y el resto, enseguida se manda para abajo Fasti con ese shield. Terminan de bajar los chicos de Backstab y van a tener que retraerse, mientras que Little Core y Capi aguantan el tiempo necesario con un slip de full cancha, digamos, sobre Capi, y lo va a retrasar aún más y va a caer a mano de Fasti. Excelente coordinación por parte de Keep. Gran trabajo, porque hay dos cuestiones que te dije hoy. Vemos a Widowmaker de Capi, como había dicho que era posible ver a Widowmaker, y vemos Sombra por ambos lados, vemos que acaba de caerle el Little Core. Pero gran trabajo recién ahí de ese slip de parte de Dani. Es un, de lado a lado, le clavó directamente ese slip, y luego una biogranada que llegó, como te digo, Kobe Bryant, tiró por arriba, clavó en el momento indicado, y luego nada más fue cuestión de Fasti para eliminarlo por completo. Y al no aprovechar ese open y esa ventana que tuvieron para iniciar, ahora la van a pagar muy caro con la ventaja definitiva que tiene Keep sobre ellos. Sí, en fin, que sale sobre todo el equipo de Keep Gaming, y van a empezar a bajarlos uno por uno, muy bien timeado. Van a perder 2-2 hasta el momento. Little Core cae, se retraen un poco los chicos de Keep, logran la defensa sólida. Muy buen EMP por parte de Wings, ¿eh? Sí, totalmente, como te digo, un buen EMP se hizo sentir. Y ahí está lo que te decía, ¿no? Volvemos a Ale Capi de la Widowmaker y coloca un Genji. Bueno, lo que te decía hoy, ¿era posible ver Genji? Sí, claramente, se vio, ahora se está viendo. ¿Y qué pasó? Gracias a que Wings ultió y hizo lo que podía hacer, hizo que no gastara su equipo definitiva. Y ahora cuenta con 5 definitivas. Cambian la mentalidad, van muy agresivos, pero son interceptados. Se queda por Fasti con ese Primal Rage, los va a encerrar ahí. Mientras que vemos el Let's Break It Down por parte de Flink forzado. Quedan todavía 2 definitivas, 3 definitivas. Doble autodestrucción que no conecta por ningún lado, pero Wings se logra llevar a Halcyon, es un excelente pick-up. Nitro y Gol abajo por mano de Nitro, Tactical Advisor que sale por parte de Ole, se logra llevar a Flea. Desde Flash esa mano de Nitro va a caer hacia la tumba, queda Capi con ese Genji nada más haciendo tiempo. No va a ser suficiente, va a tener que caer.
se retraen rápidamente, mientras que queda un solo minuto con 70% ya capturado. Bueno, capturaron, como te digo, dos porciones, 68%, es un gran avance, no es menor. Aún queda 50 segundos, la definitiva de People y de ese Flashes está preparada. No hay definitivas en la defensa, eso sí va a ser un problema. Wings va a ser el primero en tenerla y esa va a tener que ser la definitiva que tiene que ser determinante en esta partida. Vamos a ver si qué buen slip ahí. Por parte de los chicos de Keep, logran bajar enseguida, sí, de People un free pick, pero pierden a Wings en el camino. No va a ser un buen trade, ya que casi tenía el NP cargado. Tal vez esta pueda ser la ventana que estaban buscando los chicos de Baxter para capturar. Tienen que capitalizar rápidamente. No bajan a nadie todavía. Ahí van a perder a Frigg en el camino. Demoraron demasiado. Dragonblade que sale por parte de Capi. No va a capitalizar sobre nadie hasta el momento. Nano busteado sobre el final de la Dragonblade. Van a empezar a capitalizar al fin y al cabo. Triple pica para el chico Baxter. Bien, Phil, muy tarde. Onato se logra llevar a veces Flashes. Wings cada mano hacia el People. Y parece que esto va a ser una captura sobre el límite, ¿no, Overtime? Parece que lo van a lograr. Cae en Onato y sí, lo van a lograr. Captura de punto A para el chico Baxter. 4 minutos para atacar punto B. Sí, tiene 4 minutos. Es un gran número de tiempo, casi más o menos igual al que iniciaron el asedio al primer punto. Bueno, ahora cuenta con 2. Empiezan a verse algunos cambios. Vemos que McCree ya está seleccionado por parte de CD People y también Reaper por parte del lado de Capi. Calcium y Deja Flashes aún ahora sí continúan con esa formación. Y Wiz va a seguir apostando por esa sombra. Obviamente que se hizo sentir demasiado bien recién. Y Dani está acompañando de gran trabajo con esos slips y con esas curaciones. La ventaja definitiva, vamos a ver cómo la utilizan. Mientras las cargan, obviamente doble pica Benito con esa pulso sobre el Seed People. El Little Core es todo lo que precisan para mantener esta defensa. Triple pica Mitro, está encendidísimo. Se quiere vengar de esa captura de punto A, mientras que Capi vuelve con el teleport a mano de Fasti. En la cara le salta con Winston. Lo van a bajar sin comprometerse demasiado. Van a tener todavía varias definitivas a su disposición. 5, van a tener las 6 ahora con Nitro contra 2 en el ataque. Exacto, son 5 definitivas, 6 ahora, 97% ya la tiene Nitro. Esto significará un buen trabajo de definitivas defensivas, pero tiene que también tener cuidado en cómo se van a utilizar. Tiene que tener mucha precisión en eso. DC Flashes y Flieg tienen definitivas. Halcyon aún no ha recuperado su mecha, eso es un problema. Una vez que lo recupere, sabremos cuánto tiene su definitiva. Me parece que ahí acaba de recuperarlo. La tiene preparada también esa autodestrucción. Vamos a ver qué tal la logra implementar. Van a buscar al lado derecho e izquierdo por donde el ataque, derecho a la defensa. Bastante raro que busquen esa zona, pero bueno, vamos a ver qué tal. No me gusta mucho la Ana por parte del ataque. Creo que sería mejor ver o una sombra o un Lucio o un Señata. Pero vamos a ver cómo se manejan en este caso. Empiezan a contestear el punto. Ya baja el shield muy rápido por parte de Splash. Eso les va a costar demasiado. Doble autodestrucción que no conecta ninguna. Y enseguida el EMP que les va a dar el espacio necesario para que Nitro se logre llevar a Flick sin support. Y enseguida cae a mano de Nati y Faste. Destrozan todo el resto del equipo en esa backline. Ole termina el trabajo limpiando el campo contra ese Splash. Van a mantener la defensa y no gastaron demasiado, ¿no? 3 definitivas nada más, no es absolutamente nada. Vemos que encima que ya tiene el 24% win, su definitiva va a cargarla un poco rápido. Dani encima está ahí con un poco daño, está yendo a buscar algún pack para poder ir a curarse y obviamente seguir permitiendo que Wings cargue su definitiva, que es muy importante eso. Capi ya tiene su definitiva, desenflase Flake y Cipico también. El Lip que conecta y enseguida se van hacia el punto. Sí, el tipo logra bajar a Nitro. Esto puede ser todo lo que pensaban. Dead Eye no va a conectar sobre nadie. Tactical Advisor doble. Se lo lleva a Flick. Cae el Discord. Sí, support para el lado del ataque de Backstab. Pero logran doble pica sobre Fasti y Dani. Ahora sí, parece que se ve lindo esto para los chicos Backstab. Empieza a caer todo el team de Keep. Caen Wings Olé. Cae el mech de Norato. Va a caer a Norato. Queda Nitro solo en el punto contesteando. Que va a caer en cualquier momento. Va a llegar Fasti para molestar un poco. Mientras que Nitro cae con el Flashbang. Decide People y enseguida el Death Blossom para asesinar, para sacarlo de punto. Y en pique no de llegar medio tarde con un doble pica por parte de Olay y Wick sobre Halcyon y decide People. En la angustiada de Winston está haciendo un poco de trabajo sobre esa diva. La sacan del punto, la duermen, no saben qué más hacer con esa diva. Bomba de pulso que conecta sobre Fasti, no va a ser suficiente para bajarlo todavía. Ahí sí lo baja sobre ese peso, digo, Wings lo baja, Little Corca de mano de Nitro, pierden a Olé, Capi, Fliga abajo, muy agresiva la defensa, logra recuperarse, 30 segundos restantes, va a ser suficiente, quiere. Y eso que tiene la cuestión de este tipo de mapa, ¿no? Este tipo de mapa tiene esa cuestión
permisiva de decir, bueno, quien le toca defender el segundo punto tiene al lado nada más el spawn y eso le permite soportar. ¿Van a llegar otra vez al punto? Sí, seguro, más que nada, porque todavía tienen mucho para avanzar, pero veremos quién se logra la pelea. Fasti ya tiene casi listo su Primal Rage. Y vemos el EMP preparado, vamos a ver cómo lo utilizan en este caso. Está tratando de flanquear un poco esa sombra para utilizarlo, pero no lo precisan por ahora. Primal Rage que zonea rápidamente y EMP que sale mientras muere, pero es suficiente a los chicos de Keep para destrozar en la defensa. Hizo lo que tenía que hacer Wix, caen dos. Death Blossom que no va a conectar y enseguida contereado por el ulti de Dani. Muy bien utilizado ese sound verde de Lucio. Cae uno, cae dos, caen tres a mano de Nitro. Asesino Nitro en este punto de Mega Anubis. Y cae a mano de la autodestrucción de Halcyon mientras que ganan la completan la primera ronda. Exacto, bueno, importante lo que hizo. No se rindió Kill Gaming después de la presión de esa entrada tan agresiva que tuvieron. Solamente lograron capturar el del segundo punto un 77,6%. No es menor porque obviamente está forzando a que en este caso el equipo brasileño no solo tenga la obligación de capturar el primer punto, sino que una gran porción del segundo punto. Estamos hablando de más de tres cuartos. Entonces es una gran cantidad y eso se vuelve un poquito interesante la partida. Obviamente esto da a las situaciones que estamos en 0-0. Y por el otro lado, no le queda ningún segundo más al equipo, el equipo atacante. Y es muy difícil el empate en esta situación. Ya el empate es casi nulo, es imposible. Así que bueno, vamos a ver qué tal se ve esta situación. Yo quiero ver cómo juegan la defensa los chicos de Backstab. Porque ya vimos que en el caso de Keep se la jugaron demasiado a un full hold en el punto A. Y eso al final les terminó costando porque perdieron mucho tiempo en la defensa de B. Lograron mantenerla justo al final por un par de errores técnicos en la pelea por parte de Backstab. Pero de todas formas, hicieron un buen progreso, como vos decís. Creo que va a ser suficiente. Tienen que tratar de hacerles perder la mayor cantidad de tiempo posible en A o hacer un full hold mismo en A. Sí, van a tener que hacer como vos decís. Esto sería muy importante que él, como te digo, le full hold de él. Pero bueno, todo siempre es difícil, todo es imposible, es complicado. Fasti todavía hay una formación, pensé que iba a sacar Torbjorn, pero no, imposible, no es nada de ver. La defensa sí toma color, Little Core ya tiene sombra, dice Flashes Winston, Halcyon con Diva, Flea con Lucio, Capi va a apostar otra vez con el Gage, y ese que yo te había comentado, y si The People va a asegurar con Soldado. Bueno, el ataque apuesta por Farah Mercy, esto es lo interesante. Yo creo que es una buena decisión ir con Farah Mercy en el ataque en este caso. No sé si es lo mejor ir con Genji Soldier en este caso. Creo que una Tracer le serviría un poco más. Porque en este mapa, en el ataque de A, tenés demasiado chokepoint. Y encima vemos que se manda la backline Little Core a tratar de capturar ese health pack para no dejarlos retraerse. Los espera de ese flash ahí para emboscarlos con Winston. Pero está muy solo. Va a recibir demasiado daño. Tal vez caiga. Parece que no. Todavía lo van a retraer un poco. Y Capi se lo va a llevar a Dani con el dash slash de Genji en el aire. Va a caer a mano de Olé, es un buen trade de todas formas, van a tener que tratar de bajar a Olé lo más rápido posible, si no les va a costar demasiado en este ataque. Los logra sacar de Olé de su propia cancha, digamos, los saca hacia todos lados. Little Core casi en pica preparado para utilizar en este ataque, pero va a caer a mano de Olé, esto les puede costar porque tienen un respawn muy largo. Tratan de bajarlo de Hybran, no van a poder, enseguida se tiran hacia abajo. De ese flash es muy buen trabajo de manejo de shield. Sí, el people va a quedar medio solo ahí, medio low, le roban, esquean y esto puede ser peligroso. No va a ser peligroso. Flica a mano de Lee, es suficiente por el momento. Muy buen trabajo de la backline, de la frontline del ataque por parte de Keep Gaming. Nitro se logra llevar a 10 flashes. Cae si el people a mano de Fasti, son buenos trades. Little Core, adiós. Olé va a perderse a manos de Halcyon, pero no creo que sea suficiente daño para aguantar aquí en este punto A. Va a ser una captura fácil. Sí, una captura fácil. De todos modos van a ir con mucho más tiempo que con el que fue backstab al segundo punto. Eso le es muy bueno. Son 6 minutos 33 para capturar solamente un poco más del 75%. Bueno, claramente estás en una ventaja. Pero todavía más la ventaja se nota en que el ataque cuenta con casi 6 definitivas. Y es muchísimo. La defensa solamente cuenta con Little Core, próximamente Capi y See the People. No tienen la ventaja de tener una bomba pulso tracer que se carga mucho más rápido. Y ahora con la Dragon Blade
con el EMP podría ser suficiente, pero es mucho lo que demoran a encargar el combo entero. Ahí cae Capen de poder usar su definitiva. Esto no es nada bueno. Van a perder mucho potencial de daño. Ultimate barrage y el link que conecta sobre Little Core. Y ahora sin EMP también no van a tener demasiada chance. Primal Rage por parte de Fasti que lo saca, lo lleva para todos lados. Ole sigue haciendo mucho daño sobre Halcyon. Le saca el mech. Se va a acercarse un poquito. Hace más daño todavía. Sonean a Flick afuera. Otro que se lo lleva a Halcyon. EMP tardío sobre la Dragon Blade. Tactical Advisor también utilizado por parte de ese pico. Doble pick up sobre Dani. Fasti saca las piezas más importantes de la composición. Cae Ole también a la mano de Tactical Advisor. Va a quedar Honorato con un poco de stagger. Logra recuperarse la defensa. Qué peligro. Qué peligro, pero qué enorme lo de Little Core. ¿Qué hizo? Algo simple y sencillo. Bien, pin para poder simplemente frenar algo. La matriz deriva, ¿sí? Frenó la matriz deriva, frenó incluso la posibilidad de un escudo de Faste que ya lo había utilizado. También le limitó a Nitro a poder tener tanta movilidad. Y lo que hizo simplemente un Tactical Advisor y cambiarlo. Este pick-up no puede pasar nunca. Lucio de Low Wing se lo va a llevar desde el core. Enseguida Let's Break It Down sobre la autodestrucción. No conecta, pero Capi se lo va a llevar a Dani con ese dash y slash de Genji. Todo le pica a Benitro para recuperarse. ¿Va a ser suficiente? Parece que sí. Ole se lo va a llevar a Capi. Buscan el inicio los chicos de Kip acá en el ataque. Empieza la captura. Pasan el primer tick. Logran sacarlo del punto mientras que fleca la mano de Nitro. Vuelve Halcyon. Bomba de puso sobre él. Mientras vuelve, bajan el deck rápidamente. Fuerzan el Primal Rage de ese flash. A ver si puede comprar el tiempo suficiente. Parece que sí, por el momento logran retraerse los chicos de la defensa de Backstab. Pero van a caer enseguida. Mano de Nitro y Ole. Muy buen trabajo de ese Macris. Y termina el trabajo aquí. Captura 2-1. Van a ganar el tercer mapa y la serie del Best of 3. El mejor de 3 del día de hoy. Totalmente un gran trabajo de todos modos de ambos equipos que lo han hecho sentir su fiereza, ¿no? Han demostrado la gran potencia que tienen ambos equipos y eso pone en influencia mucho, ¿no? Bueno, claramente gana Kip en este caso, pero no es menor el trabajo y el esfuerzo de Backstab. La jugada de la partida va a ser por parte de Nitro, vamos a verlo. La verdad que sí, es importante notar. Dijimos dos veces, pero es que te deja medio de cara. Es increíble que un equipo que recién entra de tres partidas, digamos, de la wildcard, ya pueda competir con el equipo número 2 de lo que es la escena latinoamericana de Overwatch en este momento. Y la verdad que eso es muy buena señal. Yo creo que se van a adaptar bien a lo que es Primera División. En principio van a tratar de contestearlo, ya, como ya decíamos, los puntos, los puestos de la tabla contra Uprising, que eran SD, y contra Centaurus, que Centaurus viene muy fuerte también. Sí, también viene muy fuerte. Centaurus Gaming tiene un gran potencial, acaba de vencer a grandes equipos, a Backstab también le ha ganado en algunas muchas cuestiones. Pero bueno, vamos a ver mañana, porque mañana continúa la acción, obviamente no nos vayamos lejos, pero quiero a ver, si tenés que decirme una persona que se merezca en este caso el MVP, ¿quién es para vos? Yo creo que vamos a poner al abogado del diablo, ¿no? Estoy medio como dudoso, ¿no? Hicieron muy buen trabajo tanto Nitro como Le. Yo creo que en base a la última jugada se la daría a Le, pero esa triple pick-up de la jugada de la partida de Nitro estuvo muy buena. Sí. A mí, si yo tengo que darte a alguien, voy a hacer un poquito diferente. Le voy a dar a Dani. Dani jugó excelente con esa Ana. Fue muy preciso con los slip en el momento que tenía que hacerlo. Muy buena con las granadas bióticas. Y eso se marcó. También mantuvo a su equipo siempre en curación. Y eso es súper importante, súper decisivo. Y ahí está. Se ve en la cara. Por eso, mi parte va a ser Dani. No sé esquimal qué debe decir. Bueno, si quiere dar su opinión, siempre tiene permiso. Pero bueno, por lo pronto, dada la situación, Kip Gaming da 2-1 en la primera partida. Y nosotros nos vamos a encontrar mañana para, obviamente, hablar, ¿no? Sí, nos vamos a estar viendo el día de mañana para más acción. No se olviden de seguir el stream para estar atentos. Ya están informados del cast. Doble cast de doble idioma. Tenemos en portugués y en español. Y ahí vemos justo que Esquimal nos dice que le gustó también Dani. Es el ¿Dani? MVP de Esquimal es Dani también. Bien. Así que por mayoría va a salir MVP de la serie. Muy bien jugado Dani. Y muy bien adaptado también para el poco tiempo que lleva jugando en Kip. Sí, por supuesto. Así que nada más, nada menos. Dani se acaba de llevar la jugada de la partida. No, perdón, la jugada de la partida no. El MVP de la partida, ahí está. El mejor jugador de esta partida o el más valorado. Así que bueno, nada más para decir, Honor, que quiero decir. Así que bueno, por lo pronto, nosotros los invitamos mañana martes 22 de agosto a las 20 horas para el partido entre los muchachos de Centaurus Gaming de Argentina contra Uprising de Brasil. Por este match de la primera división. Nada más que hacer, los invitamos, no se vayan a perderlo, agéndenlo porque es un gran partido y obviamente los invitamos a que lo vean. Por ahora, ¿algo más para decir, Honor? No, nos vemos mañana.
Nada más que decir, entonces, bueno, agradezco otra vez a Esquimal por haber acompañado. Nuevamente ahí tienen las fanpage para poder seguir a Unarcaster, Gary K.O. TV, que es quien está hablando en este momento, también síganlo. Y gracias ahí a, en este momento a Esquimal, que se encuentra atrás de cámara, siempre acompañando a UONGG. Gracias a todos por venir, gracias por acompañarnos, que tengan un buen lunes, que continúen muy bien esta semana. Nos vemos mañana, 22 horas. Chao, chao.